Camino para Guatemala con mis hermanas y mi madre. Madre. Solo hay una. Y al niño. Aquí la estoy. No, yo pensé que estabas grabando para acá. ¿Estás grabando para los aviones? No, para ustedes. Bueno, 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 digan, aquí vamos para Guatemala, vamos a ir a visitar. Vamos a Guatemala a ver a la familia. Yo voy por primera vez hace 36 años. Imagínense, 36. 36 años que no he regresado a mi país. Y dejó, va a estar diferente. Dejó una niña de 3 años. Ahora ya está grande. Ahora es abuela ya. Ya. Ahora tengo que ir a conocer mis nietos, mi yerno y también mi hija también. Sí, va a conocerla de nuevo. Oh, sí, a conocerla en persona. Sí. Y por eso es que vamos todos. Llevamos a mi mamá también para que disfruten sus hijos que tiene ella y sus nietos, ¿cómo se dice? ¿Tataranietos o nananietos? Tataranietos, tataranietos, mis nietos. ¿Mi mamá tiene tataranietos? Sí. Sí. Es que ella esperaba encontrarla como la baby. Al fin llegaron. Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo miraste a tu mamá? Ah, bien. Bien, viejita. Hola, Oscar. ¿Cómo te va? Hola, nena. Bien. Gusto de verlo. Igual, tío. Y nosotros aquí molestando. No, aquí estamos. Pues yo como siempre ando de chute. Grabando. Sí, es que bienvenido. Estaba grabando a mi sobrina. 36 años de la glenda. Hasta ahora. Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien. Te va? Gusto de verte. Igual. Qué alegre que se vinieron. Miren qué bonito. Bienvenidos. ¿Vinieron todos? Hola, Leslie.
Gusto de verte. Ah, bueno, no te abracé, solo te... ¿Bien? Ah, solo me diste la mano. ¿Y qué, Glenda? ¿Cómo te sentías? Buenos días. Glenda. ¿Cómo te va? Gusto de verte. ¿Y tu nena? ¡Ay, chiquitita! Dale su globo a mi tío. Es para mí. Bienvenido. ¿De dónde dejé mi maleta? No, pues ya te... Aquí está. Aquí me quedé. Aquí sí, yo voy a dejar. Se le olvidó que vino a Watt. Sí, sí, no, hombre, sí. Y como aquí todo el mundo sale con maleta. Ajá. Se va. Corazón. Órale, pues. ¿Qué vale? ¿Cómo está? Gusto de verte. Mire aquí. Qué bueno que vino toda la familia. Aquí lo vieron a verde. Ay, esa nene o nena. Nene. ¿Cómo te dice papá? ¿Ah? No te conozco, estoy chupando pacha. Ay, qué bonito. Que lo vengan a encontrar a uno. Ah, sí. Hola. Ahí tenía preparada la porra, ¿escuchó? Sí. Ella, mamá. Mira, ya crecí, decile. Igualita tu cara. Sí, así dice. ¿Para qué saliste como ella? Se arruinó. Saliste bonita, mamá. Ah, qué. Qué calidad. Ver a toda la familia. Y a la abuelita. Híjole. La mamá es... No. Así estabas cuando se fue, ¿no? Sí, no, tenía tres. ¿Así un año como? Más. ¿Un año más? Sí. ¿Y qué sentís? ¿Quién es ese? Raro. Claro. Y Abelita, si Abelita se fea con otro, ¿qué pasaría? Ah, qué bonito. El reencuentro. Sí. 36 años más tarde. Fue por unos doritos. Sí. Fue por unos doritos y regresó con unos 40 añitos. Jesús bendito. Y dos muchachitos. Sí. Ay, sí. Fue por el pan y se quedó con el pirujo. Está bien. Hoy llegaron al niño. ¿Y sí? Ya llevó al patojo, a patojo al niño. Sí, no, hombre, esos paisajes valen oro, así como está ahorita el tiempo. El clima, va. Ajá. Fresquecito. Es una chela. Sí, mira. Recién amanecido, como se dice. Yo siempre he venido cuando está soleado. Hoy sí madrugó. Hoy sí madrugué. Tres ahí, ¿no? Sí, para allá. Como que están los más pequeños también. Yo acabo de ir a dar una vuelta al tour por parte del trabajo. ¿Ahí al volcán? No, fui a Xela, a Huehue. Uh-huh. A Xela y bajé por Xela Rehue. No. Yo antes iba a Cocalín cuando trabajaba para el banco. Recogiendo documentos para los. Bambi, no, para el industrial creo que está. Ah, ¿de veras? Sí, íbamos a Xela, pero todo el día dándole duro, por todos lados. El trabajo era duro. Cargaba una panel Mitsubishi. Este Carlos cargaba una panel. ¿Cómo se llama este? Impermeabilizante. Sí, nosotros le decimos sealer, dijo el grabacho. Un sellador. Sellador.
el agua se resbala, pues, porque iba a decir, de el pila. El tema aquí de la mayoría de las casas de las humedades es porque... Por el bloc, ¿no? El bloc y las malas construcciones. Ajá, y nunca se termina. Sí. Si te das cuenta, casi todas las casas... medio hechas. Ajá. Y eso en general. Está en general, sí. Porque ellos están pensando con segundo o el tercer nivel, ¿no? Mira, hasta árboles tienen arriba. Ajá. Que no siguieron. Sí. La iglesia. El mercado de aquí. Antes no estaba cerrado. Sí, ahora solo abre dos puertas, tres puertas. Pero tienen techo ahora. Sí, da puro galpón. Bien para la gente que se protege del agua y del frío. Ya en la casa pues tenemos acá las travesuras de Calín. Las travesuras de Calán y ese, del chef. Del chef Caliche. ¿En cuál se en la otra va? Sí. Calidad como lo reciben a uno. La sobrina ya no muy le cuadró cómo está haciendo el desayuno. Ah, no, hijo. Vamos a ver. No muy le tiene confianza. No, pues es que son frijoles. Yo no como frijoles. Yo soy hondureño. Sí, yo pura baleada. ¿No nos va a golpear? Se le mancha. Hay mucha humedad aquí en la casa. ¿Cómo, Pero, y de eso venía hablando tío Reme. Ajá. No, pero solo aquí abajo. No, en todas las casas hay. No solo aquí. En todos lados. En todas las casas, es normal, es lo que estábamos hablando. Ajá. Llegando todo desvelado, pero tranquilo estar en mi pueblo querido. Tierra del Quetzal. ¡Familia! ¡Yo de Walter! ¿Cómo te va? ¡Aquí bien! ¡Solito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito peinado, papá! No, pero yo creo que ya llegó Mela. ¡Bien! ¡Qué calidad! ¡Jamie! ¡Uy, chica! ¿Estás más alta que yo? Vamos a ir a conocer a Mechito. ¿A Mechito? ¿Quién es Machito? No conoce a Mechito. ¡Oh, Mechito! Mechito. Mechito. Mechito, aquel viejito malcriado. Por eso, Mechito. Mechito. ¿No es Mechito? No, Mechito. Mechito. Pero Mechito, o sea, el nombre Mechito, no como Mechito. Mechito. Oh, quita la llantita. ¿Ya ay. La otra. La pareja. Tranquilo. Tranquilo, Blanco, ¿quién falta aquí? ¿Usted ya? ¿Qué tal, Emily? Bienvenida. Es que como es doble. Ay. Pues sí. Se vale, ¿no? Ya nada nos molesta, dice. Pues sí, es doble abrazo. Todavía se acuerdan de la sorpresa fuera. No, yo me acuerdo. Que no dijera nada. Que no dije, ahí le diríamos que yo esté enfermo. Que le pase. Yo me acuerdo del enojo allá del camión cuando les tiré agua. ¿Se acuerdan? Me voy en bus. Yo bien mala en la... tenía bronquitis. Qué raro, siempre que yo la conozco ha sido mala. Era. Ya golpea a Valderrama. Oh. Quesadillas de arroz. ¿O de qué son? Sí, de arroz. Ahí está mi papá, mi viejito. Y unos sobrinos. Saúl. Ahí está Quique también. Miren cómo nos recibieron aquí en la casa.
¿Tamales o paches? Tamales, tamales. Tamales. Con tamalitos. Gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Ajá. ¿Qué tal? Ah, caray, dijo. Como que yo le doy el visto bueno hasta el deseado. Está bueno. Son buenos. Buenísimo. Falta este. Un tamal tiene que ir con un pirujo. Un bolillo para los que son de México. Un pirujo es otra cosa. Aquí le llaman pirujo. Un bolillo es de México. Como le dijeron al gringo, ¿y qué tal te pareció el tamal? Le dijeron. Estaba rica hasta la lechuga. Se comió la hoja. Se comió la hoja. Oye, mamá,